En lo alto de las montañas y al norte de la ciudad de Santiago de Cali se encuentra el Monumento de las Tres Cruces. Construido en 1837 y ubicado a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, este se vuelve el lugar perfecto para encontrar deporte, historia y, por supuesto, muchísima cultura. Las Tres Cruces fueron una insinuación de los frailes Vicente y Juan Cuesta, quienes predicaron unas misiones colocando tres cruces de guadua para conjurar a la ciudad de los males del Buciraco, demonio que desde España anunció la ruina de Santiago de Cali. Desde ahí en la Semana Santa, muchos peregrinos escalan para cumplir su penitencia y homenajear la Santa Cruz. Por otro lado, también este lugar se ha convertido en un reto para varios deportistas, donde emprenden una rutina de resistencia física escalando la montaña. Hola, me encuentro con Cristian Ríos, él es estudiante de pregrado de Sociología de la Universidad del Valle. Y Cristian, queremos saber cuál es la importancia y de qué manera ha influido el Cerro Las Tres Cruces en una ciudad como Cali. Cordial saludo. En primera instancia, las Tres Cruces en la ciudad de Cali tienen una incidencia altamente religiosa. En la reseña histórica nos cuenta que en 1837 las Tres Cruces fueron construidas en Guadua por los frailes sanfranciscanos. Al pasar el tiempo de 1937 conocemos la de actualmente, con sus 26 metros y ya con una representación más simbólica dentro de los caleños. El Cerro de las Tres Cruces se ha convertido en una meta para aquellas personas que ven en la escalada una rutina deportiva o para aquellas que solo quieren un poco de deporte, diversión y salud. Y por otro lado, queremos saber cuál es el uso que se le está dando actualmente a este cerro. Rescatando que el cerro se ve como un espacio de ritual católico, las procesiones se celebran mucho en Semana Santa, expresando los pasos que ha recorrido Jesucristo cuando lo crucificaron, entonces se ve muy a lo católico, pero resaltamos que tienen además los espacios deportivos, culturales, de pronto algunos grupos alternativos en la ciudad de Cali. ¿Y cuál es la importancia de ese patrimonio cultural para la ciudad caleña? Tenemos que resaltar que las Tres Cruces le dan una característica a la ciudad de Cali. Empezando por la cordillera occidental, ya tenemos dos monumentos principales. Cualquiera que vendría de otra ciudad vería que Cali se representa por estos monumentos que se encuentran a lo alto de la ciudad. Listo, Cristian, muchísimas gracias. Este es el espacio para que opines, para que te escuchen y demuestres lo mucho que importa tu voz. Es hora de que hables sin censura. Históricamente aparece allí como un monumento, algo así cultural, referente a la iglesia o creencias religiosas, creo. Pues no sé, creo que deben tener algún significado religioso y pues también ya depende del uso que le quieran dar las personas y sea de manera deportiva o recreativa. Como un símbolo de la ciudad. Lo hicieron como para proteger la ciudad de demonios o algo así. Pues he asistido, pero hacer deporte, de pronto a mirar la panorámica de la ciudad. Se hace deporte allá, se camina hacia allá y allá hay un buen gimnasio además. Es un monumento a alguna época del cristianismo que ha existido en la ciudad y en el país. Recuerda escribirnos al correo electrónico programa.culturatv@gmail.com y no olvides que son múltiples las actividades que podemos realizar en los lugares insignia de nuestra ciudad, fomentando no solamente la diversión, sino también el sentido de la caleñidad, porque reconocer y hacer parte de lugares tan conocidos y tan propios como el Cerro de las Tres Cruces también es cultura.